El Comité Olímpico Internacional está decidido a asegurar que el medio ambiente se convierta en la tercera dimensión de los Juegos Olímpicos, siendo primero el deporte y segundo la cultura. Estas fueron las palabras de Juan Samaras, presidente del Comité Olímpico Internacional en el año de 1995. Pero a raíz de estas declaraciones, hoy siendo 2019, surgen varias preguntas. ¿Estas declaraciones tuvieron alguna relevancia en la organización de los siguientes Juegos Olímpicos? ¿Es cierto ese compromiso que se ha tenido con el ambiente desde que se dieron estas declaraciones? Vamos a verlo a continuación. En el año de 1995, todas estas declaraciones surgen a partir de la necesidad de prevenir, mitigar y corregir todos los impactos ambientales que se generan durante la organización de unos Juegos Olímpicos. Por colocarlos en contexto, la construcción del Estadio Olímpico de Londres, sin tener en cuenta los recursos que se necesitaron como grava, el acero para la infraestructura, solamente la parte operativa genera emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, material particulado, óxido nitroso, entre muchos otros gases. Es por esto que el Comité Olímpico Internacional estableció una serie de requisitos en temática de reforestación, uso adecuado del suelo, conservación de recursos hídricos, eficiencia energética, un control de los residuos que se generan y el reciclaje de estos, control de las emisiones, una mayor organización y eficiencia en el transporte urbano y la participación ciudadana. Es así como en el año de 1996 se oficializa y el Comité Olímpico Internacional integra al componente ambiental como el tercer pilar de la organización de los Juegos Olímpicos. A partir de este punto, todas las ciudades que desean licitar para poder ser organizadores de unos Juegos Olímpicos deberían establecer unas estrategias en el componente ambiental para disminuir los impactos. Es así como en el año de 2000, con los Juegos Olímpicos de Sídney, se da el primer gran paso, debido a que se reemplaza el carbón mineral por el gas natural como fuente de energía, disminuyendo las emisiones de material particulado y de dióxido de carbono. Pero además, ese mismo año llegó a la mesa directiva del Comité Olímpico Internacional una propuesta que no pudieron resistir: las Olimpiadas Verdes. Y estas Olimpiadas Verdes correspondieron a la propuesta de Beijing para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Se ejecutaron cerca de 160 proyectos entre el 2003 y el 2007, que abarcaron temáticas como la disminución de emisiones, uso de energías renovables, un control más eficiente del tráfico debido a que Beijing es una ciudad bastante congestionada, entre otros aspectos. Y ustedes se estarán preguntando, siendo más concreto, ¿qué se alcanzó en estos Juegos Olímpicos? Pues uno de los grandes avances fue que la Villa Olímpica contaba con un sistema solar fotovoltaico con una capacidad o potencia de 8 millones de kilowatts hora. Lastimosamente, muchas de estas medidas que se implementaron solamente perduraron durante uno o dos años más, volviendo a ser Beijing la misma ciudad de antes. Y si nos regresamos dos años antes, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín en el 2006, se dio un gran avance, debido a que las Naciones Unidas certificó a estos Juegos Olímpicos con el sello verde, debido a que fue el primero en historia en ser certificado con la norma internacional ISO 14001, que corresponde a los sistemas de gestión ambiental. Mejor lo quito antes de que me bajen el video por copyright. Para Londres 2012, la idea era seguir la misma tendencia. En este caso se le apuntaron principalmente a la disminución de la huella de carbono, al uso adecuado de la energía o también la eficiencia energética, un mayor reciclaje de los residuos que se generaban en estas Olimpiadas y una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado. Y entrando en temas más concretos, para la construcción del Estadio Olímpico de Londres se recicló cerca de 2.500 toneladas de acero. Y además, sumando todas las obras que se realizaron en Londres para recibir estos juegos, se recicló cerca del 90% de todo el material de demolición que se generó. Y nos vamos a los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¡Samba! ¡La garota! ¡Rumba! Listo, coloquémonos más serios. Ya para estos juegos la idea era básicamente seguir la misma tendencia, pero lamentablemente no se logró. Se cumplieron algunas metas, pero las principales, como la descontaminación de la bahía Guayabara o Guayabara, no se logró. Y es que si nosotros nos podemos buscar por las redes, existen muchos
reportes por parte de diarios en donde nos explican qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este habla acerca de que la bahía Guanabara está más contaminada y pone en riesgo la salud de los deportistas, por colocarles un ejemplo. Este otro señala que el compromiso ambiental de los Juegos Olímpicos de Río 2016 no se estaba cumpliendo. Y este, que es del Espectador, señala que 514 días antes de los Juegos Olímpicos, la preocupación por la bahía Guanabara era alta, debido a que no se estaba cumpliendo con lo pactado. Y es que se había generado una propuesta de que la bahía iba a ser descontaminada en su 100%. Las fuentes oficiales señalan de que solamente se descontaminó un 41%, pero extraoficialmente han habido reportes que señalan que solamente se descontaminó un 21%, algo bastante alarmante, y señalan a la corrupción como la fuente de este incumplimiento. Bueno, ya entrando en las últimas olimpiadas, que son las que se aproximan para este próximo año 2020, Tokio nos recibió con una muy buena noticia en estos últimos meses. Y es que anunciaron que se reciclaron cerca de 79 mil toneladas de dispositivos electrónicos y cerca de 6.21 millones de teléfonos móviles para la elaboración de 5.000 medallas entre oro, plata y bronce. Toda esta información la puedes encontrar en la página oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. En esta también te explican cómo fue todo el proceso, desde la recolección, clasificación, luego separación de los componentes y por último la extracción de los metales, como lo es oro, plata y bronce. Bueno, cobre y estaño. Como lo pudimos observar, a lo largo de estos 24 años se han realizado grandes avances en la organización de los Juegos Olímpicos, pero siempre se pueden dar pasos más fuertes y más grandes. También no se puede dejar de reconocer todas las falencias que se han presentado en la organización de estos Juegos Olímpicos y además todos los impactos que genera tanto a la economía como a las sociedades la organización de unos Juegos Olímpicos. No siendo más, en la descripción de este video te voy a dejar las diapositivas con los links directos a donde puedes encontrar la información que te he brindado. Recuerda que si el video te ha gustado, puedes pegarle tu buen me gusta, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos, que sería de gran apoyo para que el canal creciera. Hablaste con José Ramírez y nos vemos en el próximo video.